veces uno considera qué país distinto que tenemos a todos. Y un país distinto porque cuando uno analiza un poco la situación de cada uno de los países y ve la actitud que cada uno de los países maneja, encuentra que somos un país complicado, somos un país complicado. Mire, hace un tiempo atrás se iba a llevar un proyecto de ley al Congreso para, no como si fuera un impuesto, sino un pago único a las grandes fortunas. Un pago único a las grandes fortunas que incluía una cantidad muy chica de gente. Bueno, lo que podía hacer era colaborar con esta situación del coronavirus. Bueno, el proyecto está ahí, el proyecto no se presenta, no se presenta. ¿Sabe por qué no se presenta? Porque el gobierno no está seguro de poder lograrlo y que se vote. Fíjese la idea de cómo uno ve en una Argentina un gobierno opositor que defiende a un sector pequeño de la población que en realidad no le haría nada este pago único, ¿no es cierto?, a las grandes fortunas, por el tema de que son muy pocos y es muy poca parte de la plata que tendrían que poner para el tema de poder salir de esta situación del coronavirus. Y entonces uno analiza, bueno, a lo mejor qué sé yo, esto es una iniciativa argentina, un poco rara, un poco. Y entonces empieza a recorrer algunos países y encuentra, por ejemplo, que en España tendrán un impuesto a las grandes fortunas, es decir, no solamente un pago único como se pensaba hacer acá, sino que van a tener un impuesto. Son unos presupuestos progresivos y del país absolutamente excepcionales, dice, por el contexto de la pandemia y por el volumen de inversión pública que moviliza, así lo afirmó el presidente Sánchez. Y fíjese cómo, a ver, ellos van directamente al grano. Está bien, es el Partido Socialista Obrero, el PSOE, pero Pedro Sánchez y la Fórmula Unida dice, podemos cerrar este proyecto de presupuesto general del Estado para el 2021, tras pactar la subida del impuesto de la renta a las altas y a una inversión pública récord. Con esto está marcando, es decir, que se le va a aumentar, es decir, se le va a subir, a las grandes fortunas se le va a subir el impuesto. A ver, en este país no se podría hacer una cosa así, porque, a ver, saldríamos a decir que la República, saldríamos a decir usurpación de la parte privada, saldríamos a decir un montón de barbaridades. En España se hace muy fácilmente. Dice, son unos presupuestos progresivos del país absolutamente excepcionales, dice, por el contexto de la pandemia, como diciendo, a ver, lo tenemos que hacer. Es decir, necesitamos esa inversión de esos grandes para poder manejar la situación. El presidente del gobierno español informó sobre la clave del plan por las cuestiones públicas de España 2021, que llega en condiciones por la consecuencia económica del coronavirus e incluye un adelanto de 27 mil millones de euros del Fondo Europeo para la Reconstrucción tras la pandemia. Es decir, que aunque recibe plata, es decir, mucha plata del Fondo Europeo, que ellos tratan de compensar esta pandemia, de todos modos está aplicándole, aumentándole el impuesto a la grande fortuna. Es decir, algo que se hace comúnmente en Europa, aquí es medio como imposible, yo diría. Y cuando se habla de tratar de un presupuesto enfocado a cuatro retos, bueno, es la transición ecológica, la digitalización, la concesión social y el territorio del país. Esas son las bases que va a incluir el gobierno español. Pero nosotros le estamos pidiendo a las grandes fortunas una ayuda por única vez. No es aumentar un impuesto, no es cobrarle más a los que más tienen.
¿Qué es lo que tendría que ser? Es decir, los que más tienen que pagar, y los que menos tienen, menos tienen que pagar. Y eso sería más equitativo en estos tiempos. En estos tiempos de pandemia, donde realmente muchos negocios han sufrido las consecuencias muy graves de esta pandemia en la situación económica, y otros no. Porque, por ejemplo, hay actividades que nunca se han cortado. Es decir, los autoservicios, que han ganado fortuna durante la era Macri, con los aumentos y los resaumentos y lo que seguían siendo, hoy estuvieron funcionando durante toda la pandemia. Así que, al contrario, la gente salía y compraba más porque tenía que guardar en la casa para no salir tanto. Es decir, que los supermercados fueron el gran negocio, por ejemplo. ¿Esos no podían colaborar un poco, si pagar más impuestos y menos impuestos el que no tiene, para poder pagar el impuesto? Me parece que sería más equitativo, yo digo, en cierta forma. Pero esto aquí es imposible, porque aquí hablamos de la República, de la propiedad privada, ¿cómo le vamos a meter la mano en el bolsillo al empresario? Es decir, todas cosas que se van dando, que se van armando publicitariamente, de esos medios hegemónicos que trabajan en función de, en contra del gobierno, porque quieren tumbar el gobierno, como el tema del dólar, como el tema del dólar. Ayer la presidenta fue muy claro, no es el problema del dólar, ni es el problema de quién está, sino que es el problema de que la gente poderosa no quiere que esté el peronismo en el poder, nada más, es solamente eso. Y yo le doy toda la razón, porque atacan económicamente tan fuertemente en todo esto, se oponen a este pago, que se puede hacer por única vez de las grandes fortunas, se oponen a todo eso justamente para terminar de perjudicar al gobierno, que no importa si es Cristina, si es Alberto, si es Néstor, si sea cualquier peronista. Puede haber sido hasta Scioli en su momento, si ganaba la elección, no importa. A todos le hubieran hecho exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque no quieren que esté el peronismo en el poder. Porque el peronismo en el poder lo que hace es ser más equitativo. Ser más equitativo significa a los que tienen menos darle más y a los que tienen más darle menos. Hacer una compensación. Cobrarle más a los que tienen más y cobrarle menos a los que tienen menos. Esa es la compensación que hace el peronismo. Y el peronismo, con cualquiera que esté arriba, lo va a hacer igual. Hoy todas las críticas son para Cristina Fernández de Kirchner, por el kirchnerismo, porque esto, lo otro. Pero el que está gobernando es Alberto Fernández. No está gobernando Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque si no, las cosas hubieran sido totalmente distintas. Totalmente distintas. No hubiera sido tan conciliador y tratar de arreglar las cosas como es Alberto Fernández. Hubiera sido de otra manera, mucho más, a lo mejor, más drástica. Es decir, que está gobernando Alberto Fernández. Pero también les molesta a Alberto Fernández. Por más que Alberto Fernández hable con todos los periodistas, sea más dado, trate de consensuar con la oposición, trate de arreglar con este, con el otro, trate de ver cómo se puede salir de esta situación, no importa. Lo van a atacar igual, porque es peronista y está en el gobierno peronista. Esta es la realidad de las cosas. Fíjense lo que es España y fíjense lo que es Argentina.